Beso. Mira, es que más efectivo, lo que quieren decir los compañeros, más efectivo en la vía jurisdiccional son las acciones de calle, son las protestas, son los reclamos que los trabajadores debamos hacer. Es que eso está bien. Eso es más efectivo. No, yo no le quito la razón, yo estoy 100% a favor de lo que ustedes dicen. Pero lo que estamos diciendo, ya que estamos en una asamblea, es necesario que la gente, como muchos no son abogados, muchos son contadores, administradores, etcétera, entonces son nuevos, entonces no sepan, entonces si uno tiene que hablar, por lo menos darle como una base de qué se trata, cómo se come, de dónde viene, porque la gente entonces puede repetir poco más loro, entonces le dicen cuatro cosas y de repente se quedan callados porque no saben dónde estamos, cómo se come, o bueno, si es verdad lo que ellos tendrán razón. Entonces es importante, simplemente yo estoy diciendo esto como para que la gente caiga en cuenta qué hay, qué no hay, cómo se come todo este tema y cómo ellos entonces por la ley quieren brincarse cosas, entonces de repente le dicen a uno, el que no sabe es como el que no ve, entonces el que no es abogado de repente no va a saber si lo que le está diciendo es verdad o es viable o no es viable y me está metiendo un gato por liebre. Pero es que parte de lo que está pasando es eso. Hay gerentes de la nueva administración, que por cierto ustedes, mi respeto a los gerentes de las viejas administraciones, porque estos carajos no se reúnen ni siquiera con los viejos gerentes, sino que nada más con su entorno. Ellos le han dicho a los trabajadores de su gerencia, explicándole esto y poniéndoselo bonito. No, pero mira, si hay como 700 millones de bonos, tú vas a poder comprarte el año que viene un poco de cosas. El año que viene, en febrero, marzo, abril, junio, por allá. Y la refa dice, ahí está el papel, dice refa, noviembre, pero no te dice cuántos meses son. Que ahora le cambiaron el nombre y ya no es refa, ahora se llama bono por el Día de las Madres. Mira, aquí está el compañero Gustavo, que él es de Marea Socialista. Los compañeros tienen rato luchando por lo que nosotros estamos empezando a luchar. Y él te puede explicar más o menos lo que son los lineamientos, este memorándum que anda corriendo por todas las administraciones públicas y que tiene a todo el mundo con dolor de cabeza. Yo quiero que él le explique más o menos rapidito qué es eso. ¿Con qué se come? Ahora ya entendemos, ya tenemos claro qué es lo que está pasando en la institución. Hay compañeros que todavía no se suman a nosotros, porque a lo mejor tienen miedo. Yo les digo, no tengan miedo. ¿Por qué tener miedo por 2.100 bolívares? Ustedes son profesionales, la mayoría, yo no soy profesional. Yo tengo una moto, pero yo saqué las cuentas. Si yo consigo dos trabajos de Estado motorizado, gano 3.600, o sea que gano un malo de fogar. Yo no tengo miedo que mañana la burocracia tome represalias contra mí y me vote, porque no me importa. Tengo como defender. No tengan miedo porque, bueno, me voy a quedar sin HCM. El HCM, noticia, les digo, está en 5.700. Y tengo otra noticia que darle. Néstor Sayago se fue. Y Néstor Sayago era el único consciente de lo que está pasando, la situación país, que te daba, que te buscaba y te ayudaba si tú te enfermabas, y él te daba un poquito más. Estos no están haciendo eso. Se acaba de morir la compañera de Luis Camilo, un compañero jubilado, y cuando fueron a Recursos Humanos a ver la manera de solucionar el problema del traslado de hacia Oriente de ella, incluso a enterrarla, ¿vale?
y le dijeron, bueno, que pida algo en atención al ciudadano, a ver cuándo se lo dan y cómo, porque tiene que traer un presupuesto. Alguien que se le murió familia no anda buscando presupuesto, está buscando solucionar el problema. Ustedes, o sea, ya pueden ver por ahí con dónde vienen los tiros. El año que viene se está pensando, según los lineamientos, que el HCM en la administración pública sea de 4.200 dólares. Les tengo una noticia. 4.200 dólares no es ni un perfil B. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué están defendiendo? ¿Cuál es el miedo? Aquí hay que empezar a elevar la voz. Cuando alguien viene, un gerente de recursos humanos, y eso se lo digo a los compañeros de recursos humanos, viene un tipo y me maltrata como los maltrató ustedes el viernes, ustedes tienen que decirle, mire compañero, yo lo respeto a usted al igual nivel que yo quiero que usted me respete a mí. Y si usted habla como habla, yo le digo, buenas tardes, discúlpeme educadamente y me retiro, porque es una falta de respeto que alguien que viene llegando te diga incluso que si tú vas a llevar algún tipo de queja, eso es chisme y él te puede decir prostituta y pavada. ¿Ustedes se van a tolerar eso? No, eso se lo digo el gerente de recursos humanos a los trabajadores de su gerencia el viernes. Esa es la política que ellos traen, eso es lo que es socialismo. Socialismo es humanidad, es humanismo, eso no es revolucionario. Y en eso les pongo en la cabeza esto. Esto no es una cuestión de que si estamos o no estamos a favor de algo. Esto es una cuestión de respeto. Tenemos que empezar a hacer respeto a nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a pedir respeto a nuestros hijos si no nos respetamos nosotros mismos cuando alguien viene y menoscaba nuestros derechos? O sea, no se cala en nada, porque no tiene por qué calarse. Aparte de que estamos ganando como 60 bolívares al día, que el que vive en los valles del tuyo, que vive en Guarenagua, tiene que estar gastando más que eso. O sea, está pagando para venir a trabajar. Y eso te dice que lo que te están dando está bien, porque eso es lo que te están diciendo. Porque si te lo presentaron así en la pantalla es porque ellos creen que ellos te están pagando bien. Y eso no es verdad. Y ustedes lo saben porque ustedes son los que van al supermercado, lo entienden. Ellos no lo entienden porque ellos tienen otra línea política. Ustedes tienen que empezar a entender que tener la única manera de salir de esto es luchando. Y si tenemos que denunciar, pero lo debemos denunciar, hay que denunciarlo. Y si aquí hay que dejar los zapatos, está todo protestar y caminar, hay que dejar los zapatos. Sí, bien, claro. Porque es el futuro. Mire, compañero, hay un rumor de que la línea es que ustedes pasen a la Tesorería Nacional. La Tesorería de Seguridad Social. Eso quiere decir que ustedes van a empezar a cobrar los 1.800 mínimos y van a perder todo tipo de relaciones convocadas. Y eso no es que, claro, eso no es para ahorita. Pero eso está planteado. Ha habido reuniones ya entre los representantes de Fogade y la Tesorería de Seguridad Nacional. Entonces no es un puesto de camino. Hay gente que a lo mejor le dice, no, ya te tranquilo, eso es mentira. ¿Cuántas cosas nos han dicho que eso es mentira? Hay jubilados que todavía no lo creen. ¿Ah? Hay jubilados que no lo creen. Bueno, que no lo creas, compañero, cuando empiecen a cobrar, como les vuelvo a repetir la frase de Héctor Brecht. Vinieron por los negros, pero como yo soy negro no me importó. Vinieron por los blancos, no me importó. Cuando vinieron por mí no había que luchar. Así es sencillo. La lucha hay que empezar a darla. Si ellos lo van a hacer o lo están pensando, hay que romperles los pensamientos de eso. ¿Y cómo se hace? Con la lucha activa. Si ellos lo tienen medio pensado, igual que la refa, a lo mejor no pasa nada y lo mantiene la refa, pero lo mantiene la refa dependiendo del nivel de lucha que nosotros tengamos. Porque si ellos se encuentran con administración partida. Quería preguntarles algo a todos. Hay que luchar, hay que salir, pero ¿cuándo? Porque yo veo aquí todo el mundo aplaudiendo, me parece bien, chiquita, pero ¿cuándo vamos a salir a luchar? Por eso que estamos en esta asamblea, para coordinar, ya va. ¿Por qué? Ya va, espérate, ya, déjame recto. Vamos a salir de aquí, que dice que nuestro equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? No, compañero, aquí mismo vamos a decir que vamos a hacer con las redes sociales, eso es mentira, no leen nada. No sé si tienen filtros donde no, la gente de allá arriba no lee, pero no, eso es mentira. Con las redes sociales no pasa nada. Aquí hay que hacer como hicimos en la universidad una vez allá en Santa Bárbara del Sur. Dos meses cerrada la universidad hasta que nos pusieron que venir. Respondiéndole a él.
La asamblea es para eso, para ver qué vamos a hacer. Yo le estoy... Yo le estoy haciendo una introducción en dónde estamos y que la asamblea sea para dónde vamos. Porque la semana pasada, después que hicimos la actividad de allá, alguna gente se me acercó y me dijo, no, vamos a seguir el viernes. Ya va, hay que darle un copa de espera a la administración a ver qué iba a hacer. ¿Por qué? Que iba actuando así. Porque si salimos todos los días a marchar, va a llegar un momento en que la gente se va a cansar y va a decir que no. Mira, ahí estaba, ahí en la manifestación del jueves, estaba la Federación Eléctrica y su presidente, Ángel Nava. Ahí estaba Ángel Nava. ¿Sabes cuánto había? ¿Tú sabes cuánto hay en Corpuelé? 14.000 a 16.000 trabajadores. ¿Sabes cuántos tenía Ángel Nava ahí? 7. ¿Sabes por qué? Porque se cansaron. No podemos cansar a los trabajadores, porque si se cansan, gana el otro. Es como una pelea. Esto es una pelea. Si tú sales en el primer round de una pelea de 15 rounds a tirar golpes, cuando llegas al segundo round te agarran papita. Entonces no podemos desgastarnos. Entonces había gente que decía, vamos para el Ministerio de Finanzas. Yo no soy partidario y al Ministerio de Finanzas primero, porque de la Cancillería hacia allá es zona de seguridad. Ahí tienen carta blanca los policías, la Policía Nacional Bolivariana para echarle plomo y humo al que venga. Yo no voy a arriesgar a los trabajadores porque mañana le pasa algo a un jubilado y eso va a quedar en mi conciencia. Entonces, yo entiendo la rabia, yo entiendo la frustración y todo, pero hay que ser muy inteligente. Hay alguna frase que dijo la vicepresidenta ahí, aquí, la última vez que ella se presentó, que yo me la agarré y me la robé y yo la tengo en mi cabeza. Pies calientes. Cabeza fría, piernas calientes. Hay que tener la cabeza fría para pensar lo que vamos a hacer, porque si nos volvemos locos en el primero, nos cansamos. Y mucha gente va a decir, si no logramos nada, yo no sigo en eso. Yo les puedo decir, yo les puedo garantizar que muchos pensarán que de haber ido el jueves para allá, no logramos nada, que yo me haya reunido en la Asamblea Nacional Constituyente y la vicepresidencia. Pues yo les digo que sí logramos. Que la mujer se parara ayer y les hablara. Tanto así que no pudieron ni armar un libreto rápido y tienen que hacer eso rápido y preséntese. Y por eso la señora no dijo ni su nombre. Eso da a entender que desde allá hubo una línea y le dijeron, coño, no es posible que tú tengas 15 días en una institución y tú no te has presentado. Ya eso te da a entender que esa, que la movilización da, pero para ver los frutos hay que trabajar, ver, por si nos vamos pa rápido, no vemos los logros, no vemos lo que estamos haciendo, porque parte de eso también es que el gerente de recursos humanos haya abandonado su oficina y se esté reuniendo con la gente que él no se reúne, porque aquí está la gente de recursos humanos y que me diga si es mentira. Él dijo que él no se reunía con personal, solamente con jefe de departamento y que yo le siguiera la línea, porque esa es la línea de ellos. Y que no pida disculpas. Y que él pedía disculpas por no haberse presentado. Y que bueno, y que agradezcan que se haya presentado, porque que haya pedido disculpas, porque generalmente no pedía disculpas, así dijo en esa reunión. Entonces, vean con quiénes estamos tratando, cuál es el nivel. Yo hablo de uno más lindo. Pero que se reúne el ciudadano sin miedo, que tomen acciones contra mí, no tengo miedo, no tengo nada que perder, como dice el ministro. El día que se reunió con los jubilados, que no hay acciones, que eso no está contemplado. Después se reunió con su personal y les dijo mentirosos. No los conozco y no los quiero conocer. Yo tengo información de primera fuente, porque yo no soy loca para dirigir ustedes con una mentira. No tengo ningún interés. Le dijo mentirosos. ¿Por qué le llevan información a los jubilados y pensionados? Y la migración va. No pasa de 6 meses sin que eso vaya. Y seguimos creyendo en pajaritos preñados. Que viene el lobo y nos va a comer. Pero nos va a comer si no hacemos nada. Yo quiero dar el derecho de palabra a todos ustedes para que... Pero no entremos en confrontación. Pero ya va, antes de dar el derecho de palabra, yo quiero aclararle algo. No entremos en confrontación, en dimes y diretes. Aquí lo importante es la unidad.
todo el que me conoce, que me conoce, sabe cuál es mi posición política y mi tendencia política, sabe que yo soy marxista, que yo soy comunista, y yo puedo discutir con gente de derecha porque somos del nivel mismo de clase, somos trabajadores, estamos sufriendo las mismas consecuencias. Entonces no entremos en ese dime direte de que si tú no eres chavista, tú sí eres chavista, porque aquí lo que hay es una banda de escuálida, porque eso, cuando yo voy para el supermercado, yo no digo, yo soy marxista, ah no, al marxista el queso a 500 y al escuálida a 800, eso no pasa. Entonces no entremos en dime direte en eso. Lo que tenemos que buscar es la unidad y buscar clarificación de lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Habla tú. Ya que él termine y después habla la señora Francisca. Yo lo que quería decirle a ustedes, siguiendo también las palabras que está diciendo, aquí no tiene que haber confrontaciones entre nosotros, pero sí tiene que haber, William, discúlpame que te lo diga, una decisión, así como llegaron ellos radical, así nosotros mismos tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque por la vía de las reuniones, la vía de los memos y de los correos no vamos a llegar a nada, hermano. A nada. Ahorita estamos bueno, yo hoy estaba pensando, creo que se lo acabo de decir al doctor Carrero, no vamos a quedar sin odontólogos aquí porque la doctora Bárbara ni la muchacha van a trabajar por 1800 bolívares. Eso es mentira, ¿entiendes? Y cada vez se nos van a poner las cosas peores, ¿entiendes? A mis hijos ayer no lo dejaron entrar a la escuela, ni hoy tampoco. Yo tengo que ir a buscar a Valencia $100 que me van a prestar para poder pagar eso y para poder solventar algunas cositas ahorita, ¿entiendes? Entonces, exacto. Entonces, esas son cosas que son muy graves, porque nosotros, ahorita el país no está como para que nosotros llevemos estos golpes, ¿entiendes? Entonces nosotros, sin faltarle respeto a los señores de allá arriba, ni nadie, pero tenemos que actuar radicalmente también, hermano. ¿Por qué? Porque, coño, a mí me da lástima que mis chamos y los chamos de todos aquí vayan a pasar trabajo ahorita en diciembre, ¿entiendes? O que tengamos que abandonar nuestros puestos laborales para irnos a trabajar para la calle como unos buhoneros porque se gana más plata en la calle. Entonces, coño, ¿sabes? ¿Para qué estudiamos entonces? Entonces, da mucha lástima. Lo que les voy a decir de la universidad que me pasó. Nosotros estábamos luchando un año entero por el comedor. Daban los reales, se los gastaban en el rectorado. Daban los reales, se los gastaban. Es que un día nos arrechamos todos, robamos dos gandolas de leche, las atravesamos en la universidad y se cerró esa universidad. 2 meses dormimos en los salones. Hoy en día está el comedor de la UNESUR, existe gracias a todos los estudiantes que luchamos en esa vez, ¿entiendes? Pero fue una lucha radical, fue una lucha de que nos sentamos ahí y no nos vamos hasta que nos den el comedor, solucionamos el problema. Pero otra cosa, parece que va a haber una actividad el viernes, que pan de jamón, que juguito aquí. Me parece que no deberíamos recibir nada de eso. Pero eso es una propuesta. Deberíamos tener dignidad y levantar la cara. Y miedo, bueno, miedo, yo también me preocupo. Yo tengo dos chamos chiquitos, muchos de ustedes los conocen, ¿verdad? Tengo dos chiquitos, yo también me preocupo. Pero por 1800 bolívares yo no le voy a agachar la cabeza a nadie. Sí. Ahí sale una propuesta, la cual yo pienso que toda la mayoría de los que estamos aquí tenemos que aprobarla, y los que no vinieron también. Bueno, yo dudo que algunos no le... La gente que ellos van a hacer algo el viernes, no hay dinero, no hay dinero para darle un bono. Que agarre ese dinero y mejor lo guarde, porque si están diciendo que no nos pueden dar pernil porque no lo van a regalar, porque el pernil no es regalado, entonces nos quiere gastar un dinero en una cuestión ahí que es superflua, que son unos minutos, porque yo entiendo que a lo mejor ellos quieran que la buena intención, pero ok, yo me como mi pan de jamón aquí y mi familia que se come en su casa. Sí, porque no agarran mejor eso y hacen una bonificación hace de 900 bolívares para que mi familia toda coma, porque cuando toman una bonificación no alcanza. Entonces vamos a insistir a los que estamos aquí que no bajemos ese día, ¿vale? Eso es una falta de respeto.
Yo no vengo de Cuba. Bueno, tengan. Buenos días a todos. Este representante de ASOJUT, representante de ASOJUT, Asociación de Jubilados de Fogar. Yo tengo algo que decir, no sé si lo estoy diciendo a favor o en contra de nadie. Yo siempre le he dicho a ustedes, a los asociados y quien me conoce, porque creo que me conoce, no, nos conocemos bastante bien todos, que siempre vendré con la verdad por delante. No me gusta la mentira. Y tan solo quiero decirles algo como un pequeño abreboca. Yo tengo más de 40 años trabajando en la administración pública. Entré muy, muy joven a la administración pública y he visto muchas crisis parecidas a esta. O sea que la experiencia es larga. Refiriéndome puntualmente a lo que citó el compañero William respecto a los jubilados, no porque no nos competa lo que está pasando con los activos, es más, de lo que pase con ustedes, hay un vínculo muy estrecho de lo que va a pasar con los jubilados. ¿Me entiende? O sea, nosotros no nos estamos desvinculando de las luchas de ustedes. Es más, yo creo que la presencia dice más que nada. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estamos algunos jubilados aquí? Porque seguimos con ustedes. ¿Y sabes qué es válido? Un poco me anoto con no conozco el nombre del muchacho de la universidad. En eso, en que, hay que ser, en que la fuerza está en unirnos. Pero ojo, una verdadera unión. No una unión de la lengua para afuera. Porque la gente, ah, sí, unión, como dice ya el aplauso, 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 aplauso. Y cuando tú te encuentras y miras el detalle, te das cuenta que tienes contrapartes hasta dentro de tus propias filas. William, a lo mejor tú tienes experiencia en esas cosas, que eres un hombre bien, bien corrido. ¿Qué pasa? Que eso me deja mucho que decir, porque el hecho que ustedes estén haciendo una actividad por luchar, por alcanzar beneficios, por alcanzar el bienestar común de todos. La justicia, señor. Por la justicia, por todas las cosas apropiadas que conjuguen con esa situación. Eso, el hecho que lo haga el sindicato, no priva a SOJUT de que por su lado también haga su lucha, por favor. Es una cosa obvia. Él lo dijo en la esquina de la Francia, tal cual como lo está repitiendo ahora, inmediatamente ASOJUT activó sus actividades, sus luchas, sus investigaciones propias. ¿Qué hicimos? Ya era, lo puse en el grupo WhatsApp, que yo sé que no todos tienen acceso, sino los jubilados, puse que nos reunimos con la vicepresidenta y con la coordinadora de la vicepresidenta. ¿Por qué voy a decir que me recibieron mal? Dios mío, no me recibieron, nos recibieron bien. Presente acá, la señora Yajaira de Vázquez, el señor Ciro Cabrice y la señora Elda Flores. Voy a decir que me trataron mal a las patadas, que me dijeron grosería, que me... No, por Dios, al contrario, me recibieron con toda la... con la mayor cariño y armonía. ¿Es falso? No lo sé, no lo sé. Yo estoy en mi lucha, pero yo tengo que echar para adelante junto con mis asociados, irnos todos de la mano, y no solamente con mis asociados, yo estoy también de la mano de ustedes, ¿vale? Pero yo no me puedo quedar sentada en mi casa como presidenta de la asociación esperando que todo me llegue por la vía sindical y por la vía de los activos. Nosotros tenemos que venirnos a incorporarnos y luchar, ¿verdad? Hablamos con el gerente de recursos humanos. Voy a decir que me recibió mal. Dios mío, sería la mentirosa más grande del mundo. El señor nos recibió excelente. Mi amor, nos explicó todo lo que era la vinculación, las consultas que se habían hecho con la Tesorería Nacional. Nos explicó el criterio. No, mi amor.
eso es válido lo que tú estás pensando. Puede ser, pero lo que te quiero decir es que yo no puedo ser mentirosa. Yo tengo que decir la verdad. Yo creo que la verdad, y si no, mira, hay que buscar la fuente, hay que buscar, eso es lo profesional no es el chisme, el rumor, lo profesional es la fuente, la prueba, con eso es que no le mata el piojo. Yo voy a seguir en mi lucha, yo voy a seguir investigando, yo voy a seguir contactando, yo voy a seguir luchando y de paso le tiendo la mano a William, cuenta conmigo y cuenta con toda la asociación de jubilados, que no nos vamos a abandonar nunca. La lucha es una sola y eso no significa que el hecho de que yo me vaya y me entreviste con XYZ quiera decir que yo estoy traicionando o estoy haciendo... Y en eso ando. Y estoy a la orden. Totalmente a la orden. Ya, compañero. Ellos tienen derecho a reunirse por su lado. Si ellos lo han recibido, bueno, hay que ver qué le dijeron ellos en el recibimiento que le han hecho. A nosotros no nos ha querido recibir. Nosotros mandamos una carta. Nos presenta muchas facetas por su misma condición de animal. Tenemos experiencia, hermano. Sí, bastante experiencia. Hay experiencia. Bueno, entonces. Ya, Samir y después el. Buenos días, el doctor. Yo escucho a todos que están haciendo inquietudes. Compañero, yo a todos los estoy escuchando las inquietudes, las exigencias. Pero algo que nos enseñó la administración pasada, ninguno hablaron y se acordaron de los comités. Hay que seguir apoyando esos comités, lo que es el comité de alimentación, la cuestión escolar, todos los aportes que venían llegando de la administración pasada. Si esta gente hay que hacerla ver y recalcar que ya ahorita unos zapatos cuesta 9.000, 12.000. Todo eso ya ustedes ya lo saben. Lo que queremos es que ellos vean la situación país, como lo dijo William. Ya eso está estipulado. Ellos saben. Ellos ya lo saben. Y si no lo quieren entender, bueno, vamos a hacerlo entender. Y aparte, Para eso estamos aquí todos. Ellos saben. Segundo, escuchen algo. En el Banco Central, un sueldo mínimo está en 5.428. Mínimo. Y ellos están exigiendo. ¿Qué hizo esa gente? Se bajó todo el edificio. Se unieron con otros ministerios y ahí están. Y están luchando y están exigiendo sueldo mínimo casi 10.000 soberanos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? ¿Ah? ¿Por qué no buscamos una normalización del sueldo? ¿Para qué? Escuchen algo. Acuérdate que esta inflación no tiene índice. Pues no sabe que las cosas siguen subiendo. Y nosotros, ¿qué nos vamos a tener? Como yo, William, fue 1.800. Ahí está un seguro, las medicinas, 140. ¿Qué es eso? 140 bolívares. 140 bolívares. Hay que buscar a ver cómo hacemos para el seguro subido. Mira, tenemos que. Yo le doy la palabra al doctor y después finiquitemos, porque tampoco podemos estar aquí todo el día. Por eso busca justificación el abandono del trabajo. Entonces, vamos a finiquitar. Por ejemplo, hay la propuesta de que el viernes van a hacer algo. La forma es, no vamos. Hay una propuesta que el compañero dice, creo que se fue, que la toma de la entrada de la institución. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Porque hay otra cosa. Hay que estar mosca con lo que van a pagar el viernes de retroactivo de la refa. El retroactivo de la refa es el retroactivo de la refa, de los 11 meses.
Ellos están inventando y por ahí está el rumor de que ellos van a pagar el retroactivo de septiembre para acá. Y eso no es así. Hay que explicárselo y explicárselo bien. Porque solo. Depositándonos para el tramo principal. ¿Ve? Por ejemplo. Estándares 2100. Decía que esto era la lista 1, paso 1, nivel 2, el grado 3. Decía así porque eso fue el tabulador que nosotros teníamos de las administraciones pasadas. ¿Qué sucede ahora? A pesar de que nosotros dos fuéramos analistas 3, por ejemplo, nosotros teníamos diferencia de sueldo, porque teníamos responsabilidades diferentes. De repente yo era técnico y le era profesional. Eso hacía una diferencia entre nosotros. Y eso ayudaba a que la gente tuviera el incentivo para mejorar. El trabajo mejora de esa manera. La gente se incentiva más a llegar temprano, a hacer su trabajo, a colaborar, a todo ese tipo de cosas, a estudiar, que es lo que nos da. Ahora, ¿qué pasa? Este señor nos colocó en el paso 1. O sea, que todo lo que nosotros, por ejemplo nosotros, que tenemos más de 20 años aquí, que hemos estudiado, que hemos luchado, peleado con nuestro jefe, mire, a golpe y porrazo, para poder tener los ascensos y poder tener unas mejoras, resulta que ese señor nos las borró en un solo momento. Nosotros estamos en el paso 1, tanto los jefes de departamento, los analistas 5, el analista 1, asistente administrativo, todos estamos en el paso 1. Es como si nosotros hubiéramos llegado hoy a esta institución y no hubiera hecho nada. O sea, todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos años se quedó en nada. Todos esos esfuerzos fueron en vano, los pulverizó el señor de recursos humanos. Entonces, esa es otra cosa que es una ilegalidad, porque si yo tenía un récord dentro de la institución y tenía un trabajo que había hecho para mejorar mi estatus como un analista, como un asistente, él lo pulverizó y todos esos derechos fueron suprimidos por él. Entonces, esa es otra situación que nosotros tenemos que salir a defender. Y así como hemos pasado años esperando un ascenso, peleando con el jefe, diciendo que yo merezco esto, ya es hora de que lo que no, todo lo que hemos trabajado lo defendamos en este momento. Que no se quede nada más en que yo quiero hacer aquello. Aquí en las personas de las señoras de mantenimiento, creo que esta mañana las reunieron y le dieron información de un pernil que no es el pernil que había dejado Néstor Sayago pago, sino que parece que es un pernil que viene de la administración centralizada e indicaron que lo iban a dar entre jueves y viernes. Ese pernil al parecer lo van a cobrar. Entonces esos son rumores que ellos también están tratando de que se mande por todo el edificio para que la gente le baje a las ganas de luchar, a las ganas de salir adelante, a las ganas de defender. Para calmar los ánimos. De hecho, veo poca gente, las señoras de mantenimiento, las veo poco, tenían miedo de salir, de venir, porque dicen no. Nos están quitando, nos van a dar un pernil el jueves, me van a dar un pernil, entonces eso hace que los ánimos bajen. Los están diciendo, mira, cuidado se rayan, a las que veamos en los videos, las veamos en los Twitter, ya saben ustedes, pues saben que a las consecuencias se tienen que someter. Entonces, señores, por favor, ya esto no es una cuestión de, mire, de que el señor me vio feo, de que el jefe, no estoy de acuerdo con un jefe, ya esto es una política de Estado que busca reducir a todos los empleados de la administración pública, porque es la instrucción que hay. Lamentándolo mucho, nosotros somos consecuencia de un mal manejo económico a nivel nacional. Entonces, nosotros no podemos pagar las consecuencias de lo que han hecho aquellos. ¿Por qué no regresan todos los dólares y todas las cuentas que tienen afuera? Mira, vamos a dar la palabra al doctor, breve, doctor. No, pero para que lo escuchen en el... Pero yo voy a ser muy breve, ¿no? Aquí se ha dicho toda una cantidad de informaciones. Aquí ya se ha hablado bastante y estamos claritos lo que ha pasado.
Este es un problema de solución, van a la redundancia, de solución de problemas, que requiere pocas cosas que hacer. Identificar el problema está identificado. Claro. Lo vayamos a caer en provocaciones con ese famoso chat, con el WhatsApp, de estar diciendo cosas que no son, de caernos a plomo viendo la manguera, como yo he visto. Eso es muy dañino, eso lo especula. No estamos peleando tampoco con inocentes, estos serán inocentes, pero más allá hay otros. Claro. Seamos muy bien, no seamos tan sanguíneos. Vamos a tener síndesis, pues si hay que emocionar, lo derrotan enseguida, pues. Está identificado el problema, las causas del problema. Aquí hay dos personas que manejan la dirección, la de la jubilación, y los trabajadores tienen que reunirse para ver si las causas del problema son homogéneas. Yo creo que sí. Todos con los aplausos lo hemos demostrado. Quiero para que no se pisen la manguera, porque he visto también que existen, si están bailando un baile y a veces yo veo que están bailando muy lejos. El sindicato y el de los jubilados tienen que bailar pegaditos. Tenemos alternativa de solución. Yo también fui bachiller y estudié, me gradué de presidente del centro de estudiantes, etc. Vamos a hacer eso mañana. Eso hay que programarlo, porque a veces se le sale, se salen de la síndesis algunas personas porque tienen este corazón grandote así. Qué bueno que lo tengan, pero el nivel de razonamiento los delata. Y por eso tenemos crítica esas cosas. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con la emoción. Si vamos a cerrar algo, lo cerramos. Yo estoy de acuerdo que hagamos la primera presentación nuestra. Nos presentamos aquí nosotros, lo que cerramos esa orilla. Para que sepan quiénes somos nosotros. Esta lucha no es de la lucha de un día ni de media hora. Esto no se va a llevar 15 días, señores. Se llama tiempo. Es necesario entonces que seamos organizados. Tiene que haber un proceso que incluya evaluación de la situación. Si estamos mejorando, si tenemos que cambiar, si tenemos que sacar una carta aquí para negociar, ¿cómo? Porque vamos a estar todo el tiempo esperando hacer una reunión para tomar decisiones. No, no. Aquí tiene que haber una directiva de ambas partes, tanto de activos como de jubilados, que tengan suficiente criterio para decir esto es lo que queremos. Y no que lo vayan a manejar después allá, pues. Y por último, yo creo que tiene que haber un compromiso de personas aquí que se responsabilicen, informarle al otro qué es lo que está pasando, porque hay gente que dice, a mí no han dicho nada, pueden esperar que yo llegue allá de Santiago de Chile para que yo haga la reunión. Rey, que no pueden informarse con otra persona. Alerta, alerta, eso es una experiencia que tiene mucha gente, que yo lo voy a decir abiertamente, ¿no? Esto, yo soy psicólogo, ¿no? Primero soy psicólogo. Y en la conducta humana siempre hay algo que no juega un papel problemático. Cuando somos muy de aquí políticamente, cuidado con la política. Esto es un problema de gremio, señores. Sí. Y lo que vamos a hacer es así. Eso es todo. Se me cansa esta mano. Mira. Mira, para responderle a la compañera de los jubilados. Yo estoy de acuerdo cuando ellos se reúnan con quien quieran reunirse, eso es su derecho. Porque está bien que se reúna con los jubilados, pero también tiene que reunirse con los activos y la representación de los activos es el sindicato. Se nos está menospreciando los activos. Porque si mañana la lucha se acaba por los activos, porque consideran una cosa, pero los jubilados tienen problemas porque lo van a pasar a la Tesorería Nacional, ustedes pueden contar con que yo voy a estar con ustedes en primera línea. Segundo punto, ¿qué hacer esta semana? Yo planteo que esta semana, no vamos a decir el día para que no nos inventen reuniones de última hora, porque yo eso bastante tengo una cuerda, pero se va a avisar con anticipación, ponte la tarde, noche, del día antes de la intervención, de postarnos allá afuera, pero por favor traigan pancarta, traigan denuncia, una toma de la institución antes de llegar al cierre, antes del cierre, una toma allá afuera de la institución para que se visualice la lucha. El otro punto es el viernes cobramos la refa, si cobramos lo que no es, aquí hay técnico, vale, de presupuesto, de todos lados, que venga más o menos hacer el cálculo de lo que cobramos, por cierto que nos están dando recibo, y cuánto debería de correspondiendo en refa tomando en cuenta los 11 meses. Si eso no es lo que nos pagan, salimos a protestar allá afuera. Eso no es el viernes. Y así
Así saboteamos lo que ellos piensan hacer, pues como tú haces una comida cuando me estás pagando mal. Y así vamos organizando y vamos viendo para ir trabajando sobre lo que tenemos que hacer. Como dijo el doctor, eso es verdad, esto es una pelea de larga lucha, estos son 42 kilómetros. El que en los primeros 3 kilómetros salga corriendo se muere. Entonces, esto hay que mantenerlo. Ese fuego que tienen hoy, esa actividad que tienen hoy, manténgala. Porque esto es para largo. Aquí nadie tiene miedo. Yo no tengo miedo. Yo decir la verdad, lo máximo que pueden hacer por mí es matarme y no creo que me vayan a matar. Que me metan preso, mejor me victimizan. Que me voten, no importa. Esas son cosas que cuando tú te montas en esto, va a pasar. Y tenemos que hacerle entender que esto no es un líder, esto es un colectivo. Y el colectivo piensa igual. Así te opaque un líder, esto va a continuar. Entonces, hacerles entender a ellos que va a tener que votar a todos los trabajadores de Fogade. Así de sencillo. Compañeros, estén atentos cuando nos vamos a apostar en las entradas de la institución, y el viernes acuérdense que dependiendo de eso volvemos a salir a protestar por lo que no nos pagaron bien. A las 9. Hay otra cosa. Hay que exigir que se pague los derechos de la guardería de los trabajadores. Porque no es posible que la administración pasada se estaba pagando los 1.800 y ellos no lo han pagado, se los digo, porque ellos van a bajar eso al 40%. Y todos sabemos cuánto es. Y no que se traigan los caraditos para acá. Si no, denuncien. Si no. Todo hay que pelearlo. Entonces, les digo que estén atentos, alerta a las convocatorias, por favor, sumen más compañeros, sumen más y díganle, no tengan miedo. Aquí hay gente que antes no venía y algo lo está motivando a restearse. Y a mí me preocupó mucho, ¿y sabe por qué yo estoy aquí? Y con esto cierro, porque a mí se me acercó un compañero de trabajo que tiene como 20 y pico de años en la administración pública y sobre todo en Fogade. Y me dijo el viernes que él iba a renunciar a Fogade. Y yo le dije, pero tu jubilación la vas a perder. Y me dijo, pero ¿para qué? ¿Para que me den 1.800 bolívares? No, vale, yo prefiero renunciar. Yo le digo a ese compañero que no renuncie. Ya se fue Siriaco, que era un compañero que era combativo. No renuncien más. De la pelea es peleando. Si a la final no podemos, bueno, yo les acepto la renuncia. Pero la pelea es peleando. No den su brazo a torcer. Ni quién dijo miedo. Y bueno, compañeros, buenos días y estén atentos.